Suerte. Caballeros, ya estamos todos. Procedamos. Quiero reseñar, antes de nada, que como temíamos, el rey Luis ha negado el perdón a Montmorency y a Marillac y a los demás compañeros que fueron torturados en Languedoc. Y todo esto como consecuencia de la nefasta influencia del cardenal. ¿Habremos de consentir, caballeros, que Richelieu los mate? ¿O pondremos a Gastón de Orleans en el trono de Francia, salvándonos así no solo de la guerra con Alemania, sino también del cardenal? ¡Viva Gastón de Orleans! ¡Viva Francia! ¡Viva! ¡Viva! Muy bien, todos estamos de acuerdo. El duque de Savignac nos trae noticias de María de Médicis, la reina madre, ahora en Holanda. Tiene algo importante que decirnos. Traigo el encargo, caballeros, de deciros que la reina madre es partidaria de la invasión de Francia. Mercenarios de reconocido valor están acuartelados y prestos a combatir. Solo hay un problema. Se necesita más dinero. Hemos enviado ya más de 10 millones en oro. Son necesarios otros 10. Es imposible. Yo di todo lo que tenía. El precio de un trono es muy alto. Si se quiere comprar un rey, hará falta emplear mucho dinero. Tendréis ese dinero, Savignac. Lo necesitamos. Inmediatamente. ¡Han robado mi contraseña! ¡Me han golpeado! ¡Hay un espía entre nosotros! ¡Vos! ¡Decidnos quién sois! ¡Apresadle! Vamos a divertirnos. Los quiero vivos a los dos. Debemos dejarlos escapar. La puerta, vamos. Está cerrada. Vamos por allá. Thank you.
el rey. Está herido. ¡Ahí va ese! ¡A volar tú también! Ayudémosle. Diremos que huyó. Por la ventana. Por aquí escapó. ¿Estaba herido? Sangraba. ¿Mucho? No lo sé. No me mostró sus heridas. Vuestra sobrina merece una lección. La tendrá en su momento. Cretino. Cállate, Diana. Aunque tengas razón. No. Esperemos. Pueden volver. Ha saltado el muro del jardín. Entonces se ha salvado. Hay que encontrarlo a toda costa. Diría que conozco esa cara. D'Artagnan. ¿El mosquetero del rey? Sí. Es hombre de confianza del rey. Así es. Pero no puede llevarle pruebas. Y sin esas pruebas no podrá actuar contra su madre y su hermano. Necesita esas pruebas para justificarse ante la historia. Si actuamos rápido, podemos salvarnos. No me gusta que D'Artagnan haya logrado escapar con vida. Estaba herido. Podría haber muerto. ¿Quién sois? Callad. No debéis hablar. Estáis herido. ¿Dónde estoy? En mi casa. ¿Cómo llegué? Estabais en la puerta. Carlota y yo os recogimos. Oímos un ruido tremendo y vos entrasteis. Portos, ¿dónde está? ¿Portos? ¿Quién es Portos? Estaba conmigo, es mi amigo. Aquí solamente habéis entrado vos. No penséis en eso. Han pasado muchas horas. Fue la otra noche. ¿La otra noche? Sí. Han sucedido muchas cosas desde que estáis aquí. Habéis perdido mucha sangre. Ahora solo debéis pensar en curaros, en reposar. Vos me habéis salvado. Con Carlota. ¿Por qué me ayudasteis? Podría haber sido un enemigo, un criminal. ¿Os dais cuenta? Dijisteis en nombre del rey. ¿Tanto os importa el rey? Mi padre murió por el rey. ¿Cómo os llamáis? Diana de Montserrat. Conozco a un Montserrat. Mi tío, pero prefiero no hablar de él. ¿Por qué? Mi padre murió combatiendo en Languedoc. Su hermano, mi tío, estaba en el otro bando luchando contra mi padre y el rey. Hola. A propósito, Diana y yo nos hemos preguntado por qué vos combatíais con tanta vehemencia. ¿Eh? Oh, ¿por qué batíais? Carlota. Deja que D'Artagnan tome ese caldo en paz. ¿Cómo sabéis mi nombre? Se lo oí a mi tío. Y ahora debéis obedecer. Descansaréis un poco y luego cuando despertéis hablaremos un rato con mi amiga. Os ordenáis, yo obedezco. Vos sabéis que lo hago por vuestro bien. Oh. ¿Qué más puede pedir un hombre? Buena comida, una compañía excelente... Y una herida para meteros en líos. Oh. A propósito, ¿se puede saber qué estabais haciendo aquí y por qué? Sí. Un día, hace ya 3 semanas, fui llamado al gabinete privado del cardenal Richelieu. ¿Sabemos que atacarán Calais y Saint-Quentin? En nombre de España. Pero, Eminencia, eso crearía un verdadero peligro para el corazón de Francia.
Y algo más. No solo para Francia, sino para el mismo trono. ¿Y su majestad lo sabe? Sí. ¿Por qué no arrestáis a los traidores y los metéis en prisión con sus amigos? El rey quiere pruebas y no hay forma de conseguirlas. Oh. ¿Y por qué no? Hablad. Actúan sin dejar rastros y nuestros confidentes llegan siempre demasiado tarde. Veo que los métodos no han cambiado desde aquella época en que nos odiábamos. Os odiaba por la muerte de Boussac. Estoy dispuesto a daros una satisfacción. Deteneos. Eso pertenece al pasado. Debemos afrontar el presente y también todos sus problemas. El rey quiere pruebas. Además, insisten que solo vos seréis capaz de conseguirlas. ¿En nombre del rey y del bien de Francia, aceptáis la misión? Me sería imposible aceptar esa misión si solo estuvieran conspirando con el fin de librarse de vos. Sería capaz de unirme a ellos. Pero el rey es diferente. Haré cuanto pueda en nombre del rey. Intentad conseguir el nombre de los conspiradores. Intentaré ponerlos delante de vuestros ojos, pero los descubriréis vos. ¿Cómo podré reconocerlos? Tendrán una X sobre la frente. ¿Una X? ¿Cómo? Aprendí un golpe especial siendo cadete. Tonterías, como si marcar una frente fuese una cosa tan fácil. Yo os garantizo, caballero presuntuoso, que moriríais en el primer asalto si tuvierais un adversario como yo. ¿A qué esperamos? ¿Permitís, Eminencia? Tengo prohibidos los duelos. Una prueba, solo una prueba, por favor. Está bien. Si solo se trata de eso, de una prueba, adelante, caballeros. Considerando que no podría conseguirlo solo, recordé a un viejo compañero de armas, Porthos. ¿Así como tratas a los amigos? ¿Eh? Necesitas afeitarte. No estás muy presentable. Creí que estabas durmiendo. Es solo con la mitad de la cara. La otra estaba vigilante. Es un buen sistema. La verdad es que si quieres salvar la piel debes estar atento al peligro. ¿Quién va a querer matarme? Enemigos del rey. ¿Por qué? Guarda las preguntas. Tenemos mucho que hacer. Para comenzar tendrás que conseguir ropas de campesino. ¿Conseguirlas? ¿Para ti? Tienes que ayudarme. Oh, no, amigo. No pienso hacerlo. Porthos, eres muy elegante. Cuando caminas, la gente te admira. Eres un prodigio de verdadera elegancia. ¿Eh? Puede ser. Pero no vas a conseguir vestirme de campesino. Ahora solo me dedico al reposo. Soy soltero y gandul. Vestido así, eres el más fascinante de los campesinos. Las campesinas se volverán locas por ti. Pasarás a la historia como el Don Juan de las cocinas, ¿eh? No está mal. ¿A dónde vamos? Cerca del cielo. Y así llegué aquí. Ah,
¿Dónde estará Porthos? ¡Qué hombre más extraordinario! Espero que no haya muerto. No debe morir. Oh, no, no morirá fácilmente. ¿Puedo pediros un favor? Lo que queráis. Debo informar al cardenal de todo lo que ha pasado. Carlota puede hacerlo. Ah, bien. Os diré el modo de llegar inmediatamente a su presencia. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de encontrar esas pruebas contra mi tío. Gracias. Oh. ¿Estás preparada, Carlota? Os ruego que aceptéis mis excusas más sinceras, noble damisela. D'Artagnan dice que pronto se pondrá bien. ¿No será optimismo? Oh, con los cuidados que recibe, Eminencia, estará bien en pocos días. Agradezco mucho a Diana de Montserrat lo que ha hecho. Sobre todo por esmerarse atendiendo a D'Artagnan más de lo necesario. Gracias. Seguimos sin pruebas. El rey de Francia no necesita pruebas para condenar a los rebeldes. Lo dice la ley. Pero son muchos. Está mi madre y mi hermano. Pero vuestra madre ha conspirado y ha huido, majestad. Está en Holanda, dispuesta a combatir. Oh, solo dais nombres. Veis rebeldes por todas partes. Quiero pruebas. Porque mi conciencia me acusaría si mando a la muerte a Montmorency y a los otros, como vos queréis. Quiero ser un rey al que la historia no tache de injusto. ¡Callad, no os engaño! Busco información sobre un amigo mío. La otra noche tuvimos un incidente grave cerca de aquí. Mi amigo se introdujo en esta casa. Por favor, os lo ruego. Si sabéis dónde puede encontrarse, decídmelo. Porthos. Oh. Como tío y como consejero, soy yo quien debe administrar el patrimonio de mi hermano, vuestro padre. Si mi padre hubiera deseado eso, estaríais vos y no yo en posesión del dinero. Vuestro padre, Diana, era un... ¡Diana! Diana, mira, he encontrado a Porthos. Calla. Y desaparece con él, Carlota. Ahora estoy hablando con mi tío. Os estaba diciendo que vuestro padre era un loco sin visión de futuro. Mi padre vio claramente el futuro que vos queréis para Francia. Y murió por evitarlo. Diana, la política es una tarea de hombres. Vos sois muy provinciana para comprender lo que significa. Ah, tal vez lo que vos pensáis es que yo solo pretendo robaros 10 millones. Ah, os equivocáis. Ese dinero servirá para abrirme las puertas del poder. Tendré un puesto cerca del rey. Quizá me nombre primer ministro. Será una inversión a corto plazo que nos colmará de privilegios y servirá para hacer de vos la primera dama de Francia.
Rehuso ese honor, querido tío. Mi padre confió en mí. ¿Y creéis que podéis negarme ese dinero? Sí, me niego. No quiero pensar que sea definitiva esa decisión. Abandonaréis París inmediatamente para recapacitar. No quiero irme de aquí. ¿Preferís que os envíe escoltada por soldados? ¿Pretendéis obligarme? Estoy forjando un rey, Diana. ¿Entendéis ahora? Nadie podrá detenerme. Desde este momento, estaréis bajo vigilancia. Vendrán a buscaros dentro de una hora. Sois mi sobrina, Diana. De mi misma sangre. No me obliguéis a haceros daño. Diana. Diana. ¡Portos! Tú también, ¿eh? También me hirieron. ¿Cómo fue? Tuve suerte. Verás, me subí a un tejado y me hice el muerto. Oh, está bien. Este es Porthos. Madame. Agradezco vuestro valor, Porthos. Todo mi valor estará siempre a vuestros pies, madame. Oh, Porthos. Sois maravilloso. Carlota. Sí. Vos sois un sol. Oh. Todo es muy bonito, pero... debemos apurarnos y partir de aquí antes de que Montserrat nos descubra. Ten valor, Diana. Valor y calma. Uno de nosotros estará siempre cerca. Porthos. Porthos, vamos. Sí. ¿Se han dado prisa? Presiento que esta reunión va a ser interesante. ¿Pero qué buscamos? ¿Mujeres o rebeldes? Ni una cosa ni otra. Descubriremos por qué Montserrat ha venido aquí. Sería interesante saberlo. Tu tío es un cerdo. Mi padre dijo eso mismo hace años. Sí, digo que es como un cerdo, porque al igual que él, come y engorda solo para estar lustroso y para que se lo coma otro. Ya lo verás. Estaba preocupada por ti. ¡Cuidado! Sois magnífica, Carlota. Porthos, sois maravilloso. Porthos, la cuerda. Sí. Escóndela. ¿Qué haremos ahora?
Por el momento, nada. Tomad nota las dos de cada persona que Montserrat reciba. Y guardad silencio. ¿Quién es? La cena, excelencia. No te preocupes, yo me hago cargo. Bien. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo queráis? Oh, pesa demasiado. Es cosa mía. Si no fuera por nosotras, ¿eh? Estoy más tranquila. ¡Qué rico! ¿Mucha hambre? Ah, oh, muchísima. Primero las damas. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Es que no lo ves? Hago un agujero en la puerta. ¿Un agujero? Sí. Un agujero para observar qué pasa en el corredor. Hemos de desfilar gente interesante esta noche. Apostaría cualquier cosa. Por favor. Nada. Nada. Un momento. Savignac y un encapuchado entran en un cuarto. Han puesto centinelas. No va a resultarnos fácil. ¿Cuántos son? Dos. No importa. Llegar será el problema. No lo creo. Vamos allá. De esperar. Os he dado mi palabra. Os garantizo que la reina madre tendrá esos 10 millones en oro dentro de pocos días. Enviadle una carta por medio de Savignac con esa respuesta. ¿Estáis dispuesto a partir, Savignac? En cuanto tenga esa carta. Los mercenarios actuarán tan pronto hayan recibido el dinero. Una pregunta. ¿Estamos seguros de la fidelidad de los hugonotes? Me atreví a prometerles en nombre de su majestad Gastón de Orleans libertad de culto y una paz prolongada. Ya sé que debemos mantener cierta reserva sobre las promesas hechas. Dios nos perdonará. ¿Todo va bien? Todo bien. Esto no me gusta. A mí tampoco. Ya vienen. ¿Qué pasa? Tenemos que salir de aquí. Oh. La ventana. No podremos escapar todos juntos. Tú quédate aquí con Carlota. Nosotros nos iremos, pero volveremos a vernos muy pronto. Y recuerda, valor y prudencia. Cuídate. Por todos.
escapen! ¿Conocéis mi nombre? Nunca hubiera imaginado a Savignac vestido como guardia del cardenal. Él no aceptaría nunca ponerse ese uniforme. A menos que fuera aliado del cardenal. Imagino que ha conseguido un salvoconducto firmado por Richelieu para pasar la frontera. Oh. Ah, buena falsificación. ¿Estoy arrestado o vais a matarme? No os andáis con rodeos, Savignac. Perfectamente. Yo haré lo mismo. Vos no iréis a Holanda. ¿Y quién lo impedirá? Mi espada. Por favor. ¿Os importa que hablemos? ¿Podría pagar por mi libertad? No, no se trata de eso, a menos que os abráis paso con vuestra propia espada. Os conozco muy bien. Vos odiáis a Richelieu tanto como yo. Pero aún me gustan menos los ladrones que solo quieren utilizar el trono para su exclusivo provecho. Escóltalo hasta la guardia más cercana. Que lo lleven inmediatamente ante Richelieu, junto con esos falsos documentos de Montserrat. ¿Y tú, dónde vas? Vuelvo a la posada. No puedo dejar a Diana sin protección. Nos veremos allí. Thank you.
Gascón. Partieron. ¿A dónde? A Brascón. Savignac ya está preso. ¿A quién le toca ahora? Pienso que a Montfort. Y yo opino que a Montserrat. Es peligroso. No, si Diana conserva el dinero, no le hará nada. Esperemos que así sea. No perdamos más tiempo. Vamos a Brascón. Allí. No llego, ízame. Un poco más. Así. Portos, haz un esfuerzo. Ah.
Tenías razón, han vuelto. Estaba convencida de que encontrarías el mensaje que dejé bajo el pañuelo. Estoy contenta de verte. Soy tan feliz. ¿Dónde está Porthos? ¡Porthos! ¡Porthos! ¡Oh, Porthos adorado! ¡Oh, maravilloso! Al demonio la política. Vámonos ahora mismo de aquí, vamos. Hay una misión que cumplir. La misión ante todo. El amor puede esperar. D'Artagnan, lamentaríamos luego que por culpa nuestra esa misión fracasara. Te agradezco lo que acabas de decir. ¿Tienes noticias de tu tío? No lo he visto. Han venido a verle muchas personas esta mañana. Celebrarán una reunión importante. Cuidado, alguien se acerca. Ánimo. ¿Quién es? Montserrat. El nombre de Montserrat suena sucio en vuestra boca. De vuestro vocabulario hay una sola palabra que me interesa. Nunca diré así. Oídme bien, Diana. Preferiría no tener que robar vuestro dinero. Pero soy ambicioso. Y si tengo que pasar por encima de vos para conseguir el poder, lo haré sin escrúpulos. No tendré remordimientos, creedme. Sí. Igual que pasaste sobre el cadáver de mi padre. ¿Habéis oído? ¿Habéis oído? La amenazó. Tengamos calma. Diana está en peligro. Lo sé. Pagará 100 veces por lo que ha hecho. Dime, ¿dónde es la reunión? Sígueme. Savignac se refugió en Holanda junto a la reina madre. Un gran ejército será reunido en Languedoc esperando la orden de ataque. Mientras, nuestros aliados eliminarán al cardenal. Tienen un plano detallado para atacar de noche el palacio. Hemos comprado a sus guardias. A partir de ese momento se rebelarán todas las provincias. Los campesinos estarán con nosotros. Lo único que les preocupa es tener mejores condiciones de vida. Es muy improbable que no nos apoyen. Esperan al hombre que les libere de la esclavitud y suprima parte de sus impuestos. Es una masa fácil de manejar solo con palabras. Creen que Gastón de Orleans es ese hombre providencial. Como os lo digo. Y morirán por él, digamos, como un rebaño. ¿Tenéis el dinero? El duque de Montserrat hablará de ese asunto. Caballeros, hemos hecho todo lo necesario. Y os aseguro que tendremos el oro en el momento oportuno. Me ocuparé yo mismo de la preciosa carga. ¡Hay alguien detrás de la cortina! Pronto, escóndete. ¡Hazme caso, rápido! Os ruego que me sigáis, señora. Siento una molestia en la garganta. Es mejor que estar muerto. ¿Los conocéis? Nunca nos habíamos visto. Seguid hablando y perderéis vuestra voz para siempre. ¿Sabéis qué es D'Artagnan? Nunca los había visto hasta ahora. ¿Y vos? Yo tampoco los conozco. Mentís las dos. Quiero que me respondáis.
¿Desde cuándo ayudáis a estos hombres? ¿Qué sabéis de ellos? ¡Responded de una vez! Montfort. Terminarán hablando, amigo mío. ¡Qué frágil sois! Estáis hecha para ser amada y admirada. No para esto. Decid todo lo que sepáis, o de lo contrario iré marcando vuestro cuerpo poco a poco. Esa será mi venganza. ¡Basta! ¡Basta! Diré todo lo que sé. ¿Habéis visto qué fácil? Habéis comprometido a los hugonotes con falsas promesas y engañado a los campesinos. Cualquiera que tenga el menor sentido de la política sabe que era necesario. La reina madre está en Holanda y espera los 10 millones en oro de Montserrat. Con eso pagará a los mercenarios. ¡Continuad! ¿Qué más? Savignac ya no podrá entregarle a la reina madre las nuevas instrucciones. No es cierto. Digo la verdad. ¿Por qué estáis tan seguro? Savignac no ha ido a Holanda. ¿A dónde ha ido, pues? A París, donde ha quedado bajo la protección del cardenal Richelieu. No puede ser cierto. Lo que os digo son palabras de Savignac. ¡Es imposible! Os llama locos. Y dice que nunca creyó en esta causa perdida. ¡Estáis mintiendo! ¡Por aquí, a ellos! Montfort, Savignac se ha pasado al cardenal. ¿Obligado o libremente? ¿Por qué no lo averiguáis por vuestra cuenta? Hay una puerta en el fondo. Te lo ruego, corre, escápate. No. No corremos peligro. Soy Diana de Montserrat. De acuerdo. Se ha ido por allí. Idos. Bajad el rastrillo. La frente. Podía haberme matado, pero solo me ha marcado la frente. ¿Una marca? ¿Por qué una marca? ¡Pasa rápido! ¡Ah!
¡Portos! ¡Que no escapen! Daré 20 monedas de oro a quien me los traiga vivos. ¡Rápido! ¿Qué te parece si se lo ponemos más difícil, eh? Bien. Tendrán que despejar el camino. Montserrat obligará a Diana a hablar. Lo sé, pero no creo que le haga daño. No olvides que es nuestra cómplice. Sí, pero no podemos volver. Montfort irá a París para asegurarse de Savignac. Yo estaré con Richelieu cuando él llegue. De acuerdo. Nuestros hombres vigilarán todas las entradas a París, día y noche. Nunca podrán llegar vivos hasta aquí. No estamos seguros de poder detenerlos. Confiemos en la suerte. Necesitaremos algo más que suerte. Y por si fuera poco, me angustia la sospecha sobre Savignac. Eso tendréis que aclararlo. Pero deberéis hacerlo con mucha cautela. Pero si D'Artagnan... Vos iréis, en nombre de Gastón de Orleans, a ver al rey. Y deberéis decirle que está enfermo. Y que se dispone a pasar un largo periodo de convalecencia. Decidle que, si perdona a Montmorency y a los otros, será posible la paz entre ellos. ¿Pensáis que se lo creerá? Está deseando creerlo. Richelieu necesitará muchos días para hacerle cambiar de parecer. Mientras tanto, nosotros atacaremos. Atentos y observad bien. Sí. Gastón de Orleans os ruega que perdonéis a Montmorency y a los demás. Sería un detalle de buena voluntad que haría posible la paz. No puedo creerle. Se encuentra mal, Majestad. Vendrá él mismo en cuanto sane. ¿Dónde está?
En sus tierras, alejado por las intrigas infames de sus enemigos. Al parecer, nadie está a salvo de las malas lenguas. Por ejemplo, corren voces de que la revuelta auspiciada por vuestro hermano está a punto. Dicen también que solo está pendiente de un detalle. ¿Qué detalle? Al parecer, de 10 millones en oro, para poder pagar a los mercenarios que ya están dispuestos para invadir Francia. ¿Vuestra Eminencia presta fe a esas voces? Hacían falta pruebas. ¿Y existen esas pruebas? ¿No es cierto que os gustaría saberlo? Estoy aquí como leal servidor de mi rey. En nombre del hermano de su majestad. Decidme, ¿por qué lleváis ese vendaje? Oh, un accidente. No es nada grave. Cabalgando me topé con una rama baja. Creedme que lo siento. Deberíais no dar pasos en falso. Tal vez le ocurrió en duelo. Vos sabéis que el duelo está prohibido, pero hay algo más ilegal aún. Conspirar contra el rey. Quitaos la venda. ¡Quitaosla! Montserrat, sin embargo, será castigado de otra manera. Savignac, ahora Montfort. Todos como Montmorency en la Bastilla, prisioneros con los demás. Esa es la verdad. Cada día estoy más cerca de Gastón de Orleans. Al fin seré el brazo derecho del nuevo rey de Francia y conseguiré imponer mis condiciones. Vuestra revuelta ha fracasado. Aún no se ha iniciado, pero se hará cuando tenga vuestro dinero. No lo tendréis. No seré más paciente con vos. No dispongo de tiempo. Escuchad, si no consigo vencer a mis enemigos ahora, ya nunca conseguiré el poder. Y todo será solo por culpa vuestra, Diana. No puedo permitirlo. Nunca os entregaré ese oro, nunca. Diana. Diana, díselo. Por favor, Diana. Dile dónde está el dinero, Diana. Por favor, díselo. Diana, por favor, habla. Te lo suplico. ¿Cómo podéis ser tan inhumano, tan despreciable y tan cobarde? Dile dónde está Diana. Diana, te lo suplico. Habla, por favor. Por favor, Diana. No. Diana, díselo. No. Habla de una vez. ¡Diana! ¡Dios, por favor, ayúdala! ¡Ayúdala, ayúdala! ¡Habla, Diana! ¡Por favor, Diana! ¡No! Carlota dice que Diana confesó después de ser torturada. Debemos actuar rápido. Enviaré tropas a Brascon. No he terminado todavía con mi misión. Tendréis la revancha, D'Artagnan. Estaréis al mando de las tropas. Pero no habrá nadie cuando lleguemos. ¿Por qué? Porque el dinero está aquí, en París, en el convento de los hermanos de Saint-Germain. Montserrat irá a buscarlo. Allí estaré para recibirlo a mi manera. Haré que esté vigilado el convento de Saint-Germain. Yo estaré allí esperándole. No debéis arriesgar el éxito de la misión por vuestras ansias de venganza contra Montserrat. El oro los reunirá. Los quiero a todos. Que no escape nadie. Así será, Eminencia.
Montad guardia en las puertas y también en el jardín. Voy a Saint-Germain. Sí, excelencia. Perdonarme nunca, nunca. Y me odiará porque fui débil. No, no lo hará jamás. Él conseguirá castigar a tu tío. Ven, te haré una cura. Todo está tranquilo, excelencia. ¿Dónde estabas? Persiguiéndolos. ¿Qué demonios haces aquí metido? Nada me impide estar cómodo esperando a que surjan los acontecimientos. Tienes razón. ¿Ya están arriba? Sí. Carlota ya abrió la puerta pequeña. Bien. Voy contigo. No, voy solo. Quédate aquí de guardia. Si no vuelvo en una hora, avisa a los mosqueteros. Ve tranquilo, les avisaré. Resistir la tortura. No, no. Has tenido mucho valor, Diana. Me fue imposible llegar a tiempo. Nunca pude imaginar que Montserrat hiciera algo así. Bueno, ya tienen el oro. ¿Qué haréis ahora? Hay algo que no entiendo. ¿Por qué ha traído el oro aquí? ¿Quién sabe? Diana, ¿conoces bien el palacio? Claro, he pasado aquí mi vida. Conozco los pasadizos secretos uno por uno. ¿Los pasadizos? Sí, mi abuelo los hizo construir. Debes saber que colgaba todos los intrigantes. ¿A dónde conducen esos pasadizos? Verás, dos de ellos conducen a la calle, otro da al río y otro... ¿Al río? ¿Y por qué? Según se cuenta, mi abuelo siempre tenía dispuesta una barca por si tenía que huir. ¡Claro! Por eso ha traído el oro aquí, Diana. ¿Podrías hacerme un plano de los pasadizos? Lo intentaré. Estamos aquí. Y aquí hay una escalera. En el centro, un gran retrato de mi padre. Thank you.
Ya me estaba helando aquí. Pronto entrarás en calor. ¿Ah, sí? Sí. Dile a Richelieu que tenemos la oportunidad de arrestar a todos, que mande 2 compañías de mosqueteros enseguida. Y la otra, que bloquee todas las salidas. Mira, aquí hay una entrada. Aquí otra y otra aquí que da al río. Nos reunimos esta noche para acordar nuestro plan de acción. Este será nuestro último encuentro en la clandestinidad. Dentro de poco tiempo, podremos al fin actuar sin escondernos, dueños de Francia. Recogeremos así el fruto de nuestras luchas y nuestras esperanzas. Desgraciadamente, hemos perdido a Montfort y a Savignac. Pero no hemos perdido la revolución. Realizaremos nuestro plan punto por punto. En cuanto al rey Luis y al maldito Richelieu, ese miserable cardenal, terminaremos con ellos para siempre. Cada hombre sabe lo que debe hacer. Yo debo apresurarme. D'Artagnan está solo y si algo le ocurriese, no me lo perdonaría jamás. Dios os guíe y os proteja. Adelante. La gloria de Gastón de Orleans y la gloria de Francia. Palabras muy nobles. Pero ¿dónde está el dinero prometido? Aquí está el dinero, caballeros. 10 millones en oro. 10 millones. Pero, caballeros, no pienso gastar mi dinero así a ciegas. Jurad que estáis a mi lado y el oro partirá hacia Holanda. ¡Muerte a Luis! ¡Muerte a Luis! ¡Muerte a Richelieu! ¡Muerte a Richelieu! ¡Viva Gastón de Orleans! ¡Viva Gastón de Orleans! Bien, el dinero partirá esta noche y dentro de una semana atacaremos. En los próximos días organizaremos el asalto al Palacio del Cardenal. Caballeros, la reunión ha terminado. ¡Montserrat! D'Artagnan. Ah!
¡Vosotros, por ahí! ¡Vosotros! ¡Atacadme por la espalda! Enseguida estaré con vos. ¡Que no escape! ¡Por ellos! ¡Decidíos, D'Artagnan! ¡Deteneos! ¡Basta! ¡Basta, os digo! ¡Atrás! ¡Dejad paso! D'Artagnan. Ordenad a vuestros hombres que no se muevan hasta que hayamos salido de aquí. Regresaré con hombres y armas de Bélgica y Holanda. Entraremos en Francia. Destronaremos a vuestro rey y eliminaremos al cardenal Richelieu. Ah.
No lo conseguiréis, Montserrat. No debéis esperar la gloria. Los designios de Dios son infinitos y van más allá que los propósitos del hombre. Sois afortunada, hija mía, rica en amor y rica en dinero. Pero por encima de todo, procurad que el amor sobreviva al dinero. En cuanto al oro, os será devuelto, excepto una pequeña contribución para otros menos afortunados, tanto en dinero como en amor. Que Dios os guarde. Carlota, tú eres... Tú eres... ¿Maravillosa? Sí.